Introducing Instagram Teen Accounts, a new way to keep your teen safer as they grow, like making sure they always have their seatbelt on. All right, sweetie pie, buckle up. Good job. Or ring the bell on their bike. Okay, kid, give it a try. Nice. Or remember their elbow pads. Knees too, okay? Yep, there you go. New Instagram Teen Accounts. Automatic protections for who can contact your teen and the content they can see. Walmart Plus. It's Walmart Plus free delivery, which saves members time plus money. Yep. Plus an included Paramount Plus subscription to stream movies, shows, sports, and that can't miss documentary. Plus Burger King savings. That's right. Members get 25% off Burger King digital orders every day of the week. Walmart Plus. It's Walmart Plus. Become a member at walmartplus.com. $35 order minimum. Paramount Plus Essential plan only. Separate registration required. Valid at participating US BKs in the BK app or bk.com for members only. 25% off one time per calendar day. Terms apply. See Walmart Plus terms and conditions. Dixo Daily presenta. Damas y caballeros, aquí se platican historias, anécdotas y efemérides, porque jamás la historia se atrevió a tanto. Con Alejandro Rosas. ¿Qué tal, queridas amigas y amigos? Esto es nuestro podcast, porque jamás la historia se atrevió a tanto. Y rompo la tradición de la canción de las últimas semanas, porque esta no hay realmente algo que me haga mover mis entrañas como para cantarles. Pero sí tengo algún recuerdo importante. ¿A poco no se acuerdan, por ejemplo, sobre todo los que son de mi año, más bien del siglo pasado? ¿Se acuerdan que en muchas estaciones de radio de FM se traducían los grupos y canciones, no? Por ejemplo, ahora con ustedes, Hombres Trabajando, que era Men at Work, con la canción Es un Error, It's a Mistake, tararara, ¿no? O el grupo de la reina, Queen, con la canción No Me Detengas Ahora. O también, por ejemplo, ahora les ponemos Los Juegos que la Gente Juega, de Alan Parsons. O Las Chicas Quieren Divertirse, con Cyndi Lauper. Pero bueno, ¿por qué empiezo por este lado de la música? Porque en ese momento le pido a mi productor que nos busque una gran canción de Los Aldeanos. ¿Se acuerdan quiénes son Los Aldeanos? Ese grupo famosísimo, Village People, que más bien se hicieron famosos por la canción de YMCA, que todo mundo bailó en las discotecas en los años 80s, 90s, y que yo he visto por ahí que se sigue bailando, cuando menos la coreografía, en bodas, 15 años y algunos antros de mala muerte. Pero lo que le quería pedir a mi productor es que nos buscara la de Macho Man. La de Macho, Macho, Macho Man. Ah, sí, ya sé cuál. Denme un momento, licenciado. Pero no por el propio lado del macho, sino porque el 21 de octubre, que es la semana que nos compete, es la gran celebración del Día del Nacho. Y entonces me acuerdo perfectamente a Homero Simpson cantando Nacho Man. Y además su sombrero Nacho increíble. Creo que si alguien podría representar perfectamente a un Nacho y lo que significa para él y la importancia de los Nachos, con su aguacate, su cremita, su salsita, su queso cheddar y demás, es Homero Simpson. 21 de octubre, acuérdense, Día del Nacho, así que cantemos juntos esta canción que mi productor nos pone, que es de Los Aldeanos. Hey, 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 hey. Nacho, Nacho Man, yo quiero ser un Nacho Man. Hey. Y con esto empezamos este podcast, porque jamás la historia se atrevió a tanto. Y es una semana de datos muy extraños, que además, con los cuales estoy totalmente convencido y además me sumo a ellos, y también varias efemérides históricas mexicanas que ahorita les voy a ir contando. Pero bueno, vamos a empezar con estos datos extraños. Que se oigan esos hielos, así que otra vez mi productor, que es buenísimo para los efectos especiales, cómo se va poniendo o colocando o echando un hielo tras otro en un vaso y uno se empieza a refrescar y se le antoja cómo se sirve una bebida. Pues ahí les va. 19 de octubre es el día del gin tonic. Así, tal cual. Y si no saben,
La ginebra siempre fue utilizada, o al menos se pensaba que era, para remediar algunos males, ¿no? Algunas enfermedades o infecciones leves, algunos malestares. Pero bueno, el 19 de octubre es el día del gin tonic y fue inventado para combatir la malaria. Aquí sí ya es agua tónica con ginebra, más unos hielitos. Ahora ya se le pueden poner frutos rojos o cítricos, o se puede hacer la bebida que ustedes quieran, pero siempre con ginebra y agua tónica. Y era para combatir la malaria, ahora es para combatir el mal humor o la presión o el estrés. Así que 19 de octubre, acuérdense, brindemos con un gin tonic. Pero entonces dicen, no, pues a mí no me gusta el gin, yo prefiero otro tipo de bebidas. Pues entonces celebremos el 20 de octubre, el día del mezcal. Y como dicen, para todo mal mezcal y para todo bien también. Todo mundo cree que el mezcal único es el de Oaxaca, pero hay muchas regiones en el país donde también hay mezcal. Por ejemplo, yo he probado el de San Luis Potosí, que es muy bueno, y además a mí me pone a volar de una manera terrible el mezcal. Yo les aguanto lo que quieran con tequila, pero el mezcal sí me pone de malas. Me parece que sí tiene algo de misticismo, pero 20 de octubre podemos celebrar con el mezcal. Así que 19 y 20, gin tonic y mezcal. Oigan, esta es la mejor que me encontré para esta semana de nuestras efemérides locochonas, datos insólitos o extraños. También el 19 de octubre es el día, y aquí un aplauso, ovación, porque todos tenemos. Es decir, yo me imagino que muchos de los seguidores que escuchan este honorable podcast, que es maravilloso, de historia, anécdotas y efemérides, no faltarán por ahí algunos troles. Y el 19 de octubre es el día del troll. Yo pensé en un principio, cuando estaba buscando de qué quería hablarles y comentarles en esta semana, pensé que se referían a los troles, pues a los troles maravillosos de Noruega, de toda esta parte de la península escandinava, de la época de los vikingos. O sea, pues esos eran los troles, ¿no? Una especie de duendes que a veces tenían poderes mágicos y demás, de las mitologías nórdicas. Pues no. Resulta que el 19 de octubre es el día del troll de Twitter, de Instagram y de todas las redes sociales. Sí, ese provocador anónimo cobardón que nunca da la cara. Acuérdense cuando ponía de imagen a un huevito o alguna imagen de una caricatura. Nunca dan la cara, nunca dicen el nombre y sus cuentas son de 05747 López, ¿no? Con 3 seguidores. Y son los que están incidiendo. Si uno dice, saludemos a nuestro amado líder. Pero no hacías nada cuando la conquista, pero no hiciste nada con la intervención francesa. Bueno, pues entonces elijan a su troll favorito, busquen en sus cuentas y el próximo 19 de octubre hagamos una gran celebración porque es el día del troll. Aquí vendría una música increíble para irnos hasta el 2001. ¿Se acuerdan de la película de Stanley Kubrick, 2001, Odisea en el Espacio? Ahí nos ha fallado mucho en el cine, en la literatura, de cómo iba a ser el siglo XXI. El 2001 se suponía que, imagínense, íbamos a llegar a Plutón. Y de hecho, la película Odisea 2001 en el espacio trata de una misión que va a llegar a Plutón buscando lo que es el famoso monolito, y de ahí la historia. Pero el hecho es que, igual que, por ejemplo, Volver al Futuro, que es 1955 cuando regresa Marty McFly a componer ahí ese año lo de sus padres, y él vive en 1985 y luego el futuro ya es en los años 2000, para esta temporada... Perdón, señor Rosas, pero es que ladró Seymour. ¡Ay, Seymour, es cierto! Ay. Oigan, es que voy a estar platicando aquí en nuestro podcast, pero Seymour es Seymour. Es el máster de este lugar, el jefe de esta película, papá, como dijeron por ahí. Y lo van a oír ladrar, van a oír sus pisaditas incansables por ahí. Así que me van a perdonar, pero pues no le voy a ni llamar la atención. Seymour estará presente en espíritu o presencialmente con uno que otro ladrido. Sí, licenciado, no lo vuelvo a molestar, perdón.
estábamos con lo del 2001, Odisea en el Espacio, y realmente todo mundo apostó que pasado el siglo XXI todo iba a ser maravilloso, moderno, increíblemente, patinetas que volaban, coches voladores. No, bueno, todo mundo pensó que iba a ser increíble y seguimos siendo los mismos miserables de finales del siglo XIX, con los coches, con gasolina, los metros atiborrados y demás. ¿Pero a qué voy? Bueno, en 2001, el día 23 de octubre, sí ocurrió un acontecimiento importante que yo creo que sí revolucionó sobre todo la manera en que la gente escuchaba música. Ese día fue lanzado el primer iPod. Bueno, y tan vertiginoso ha sido la evolución de la tecnología que el iPod ya no existe. El iPod era para los que en ese entonces estaban naciendo, como por ejemplo nuestra senadora aguerrida de Morena, que dice que la guerra de Calderón y demás. Y tenía 6 años con la guerra de Calderón. Pues bueno, el hecho es que este tipo de mecanismos o este tipo de artefactos sirvieron en su momento para escuchar música. Ya luego se añadieron propiamente a los teléfonos inteligentes, en el caso de los teléfonos de Apple y demás. El iPhone. Pero hubo un momento en que hubo 3 o 4 generaciones de iPod donde uno podía descargar su música y entonces ya te la llevabas a correr y todo, pero finalmente desaparecieron. 2001, Apple lanza el primer iPod, 23 de octubre, nada más para que lo recuerden aquellos que pues ya tienen más de 20 añitos o aquellos que ya estamos en los 50 y tantos y que ya más bien pensamos en... Ojalá regresáramos a los años 80 con Siempre el Domingo, Juguemos a Cantar, La Palabra Canta, En la Carabina de Ambrosio y Cachón, Cachón, Rara, que era lo que podíamos ver en televisión. Ahí les va un dato increíblemente absurdo. ¿Sabían que el 22 de octubre del año 4004 a.C. fue el día en que Dios creó al mundo? Búsquenlo en Google. Échenle una ahí buscadita con su teclado, pongan. Y resulta que existió en algún momento un arzobispo llamado James Usher, así como la caída de la casa de Usher, que según esto se puso a estudiar la Biblia, hizo sus cálculos y de pronto dijo 22 de octubre del 4004 a.C. fue cuando Dios creó al mundo. Y unos días después, Adán y Eva. Imagínense esa tontería. Pues el hecho es que... Además decían en su momento que pues, era el calendario gregoriano, pero esto es totalmente falso. Simplemente fue una teoría desacreditada y es un dato curioso para la historia, pero si quieren así presumir o ligar con un dato interesante, pueden acercarse a la barra y decir... Oye, ¿sabías que en el 4004 a.C., 22 de octubre, Dios creó al mundo? Y entonces ya con eso seguramente tendrán una noche apasionada. Y vámonos para esta semana, nuestras efemérides mexicanas. Fíjense, 18 de octubre, una de las batallas más importantes de Porfirio Díaz, donde ahí sí demostró que era un gran general, es la Batalla de la Carbonera en Oaxaca, en su campaña en 1866, cuando ya va recuperando terreno para llegar a tomar la capital del estado de Oaxaca, y luego se dirige a Puebla y finalmente a la Ciudad de México. La Carbonera, 18 de octubre, es una de las grandes batallas que Porfirio Díaz, siendo ya presidente y dictador, celebraba por todo lo alto, prácticamente era sueto. Hoy todavía se sigue recordando incluso en las páginas de efemérides del gobierno de la República, que es totalmente antiporfirista. Ahí van a encontrar, ahí Seymour dijo algo, ahí van a encontrar claramente que el 18 de octubre se sigue celebrando la Batalla de la Carbonera. Por favor, querido productor, ponme aquí la marcha fúnebre, porque el 19 de octubre hay 3 acontecimientos. El primero, 1945, es el fallecimiento de Plutarco Elías Calles. Curiosamente, el 19 de octubre, pero décadas después, 1970, fallece Lázaro Cárdenas. Lo curioso de estas dos fechas, o más bien de esta fecha con dos personajes, es que Cárdenas fue pupilo de Calles. De hecho, Calles le llamaba a Cárdenas el chamaco. Otra cosa curiosa, se supone que Calles eligió a Cárdenas para la presidencia porque lo iba a poder manipular, manejar, era su delfín, iba a ser su títere, pero resulta que Cárdenas le salió respondón y terminó por expulsar a Plutarco Elías Calles unos años después de que tomó posesión.
Otra cosa muy importante, a ellos dos les debemos lo que hoy seguimos padeciendo, el sistema político mexicano. Calles funda el Partido Nacional Revolucionario en 1929, que luego sería el PRI, y Cárdenas, ¿qué crea? Pues el corporativismo, la CNC campesina, la CTM obrera, y pues por eso vivimos hoy como vivimos. Nuestro gobierno actual es heredero prácticamente de ese mismo sistema que no se podía llamar todavía priista, pero que es el que surge de la Revolución Mexicana. Cosa curiosa también, Cárdenas muere en 1970, Calles en 45, pero Calles, los últimos días de su vida, asistió a sesiones espiritistas. Pero lo increíble es que fallece y los primeros días de muerto asiste a las mismas sesiones espiritistas por acá, por el barrio de Tlalpan, en el sur de la Ciudad de México, como presencia espiritual. Y entonces se aparecía en las sesiones espiritistas. No lo estoy inventando, no estoy en tachas, no estoy en drogas. Ahí están los documentos en el archivo Calles Torreblanca. Ahí hacían sesiones espiritistas aquí en Tlalpan. Y Calles está documentado. En teoría regresaba a hablar con su hijo como espíritu y le decía: oye, no, pues la verdad aquí el más allá está de pelos, se la pasa uno muy bien, qué lástima que perseguía a la iglesia durante tanto tiempo y el único que no nos perdona es Venustiano Carranza por el asesinato que sufrió, pero aquí ya me encontré con Obregón y nos llevamos de perlas. Más o menos eso dicen las sesiones espiritistas. Pero ¿cuál es el tercer dato? Y por eso la marcha fúnebre. Un 19 de octubre, pero del 96, me casé. Ya ahorita ya no lo estoy. Pero yo dije, quiero una fecha histórica, y la más cercana era el fallecimiento de Calles, 1945, y el de Cárdenas, 1970, 19 de octubre. Maravillosa fecha. Así que lo recordamos ese día. Ya algunas semanas anterior aquí en Porque Jamás la Historia se Atrevió a Tanto, hablamos del himno nacional. Pero les traigo un dato adicional, 20 de octubre de 1942. Ese día ya, por decreto presidencial, se estableció la versión oficial del himno nacional que hoy en día se canta. Que se canta en las escuelas, que fue la que nos aprendimos, la que toda la sociedad debería saberse y la que todos los artistas no se saben porque una tras otra, ya lo habíamos platicado aquí, la riegan. Así que desde 1942 le quitaron los párrafos y fragmentos que tenían que ver con Santana, que tenían que ver con el siglo XIX, y prácticamente quedó el himno como lo conocemos y que tanto trabajo le cuesta a los artistas mexicanos aprenderse. Y ya para terminar, una fecha que para mí es muy notable, 21 de octubre, pero de 1865. ¿Qué pasó ese día? Bueno, ese día fueron ejecutados en Uruapan, Michoacán, lo que hoy conocemos como los mártires de Uruapan. ¿Por qué mártires, me dirían? Bueno, resulta que el 3 de octubre de 1865, el idiota de Maximiliano de Habsburgo, y repito, el idiota, por más que me quieran venir a vender, y lo han hecho en redes sociales, es que era un noble, buenos sentimientos, quería México. A ver, era un tarado ambicioso que lo movió más la idea del dinero y lo que podía ganar y que se vino a meter en camisa de once varas con un ejército de 50,000 franceses que ocuparon un país, que regaron sangre, y así que no era ni una hermana de la caridad, era muy idiota. Y muy idiota como para el 3 de octubre de ese año de 1865 lanzar una ley, que se llamó de hecho la ley del 3 de octubre, donde condenaba a muerte sin juicio previo. Un poquito como lo que está pasando hoy con la Suprema Corte. Pero bueno, en ese entonces era guerra. Mandaba fusilar a todos los que apoyaran de algún modo a la República. Militares combatiendo, guerrilleros combatiendo, gente que prestara auxilio con los heridos o que proporcionara alimentos o pertrechos. Todos, de acuerdo a esa ley del 3 de octubre del 65, tenían que morir fusilados. Y unos días después cae prisionero el general José María Arteaga, el general Carlos Salazar y otros oficiales. Republicanos, desde luego. José María Arteaga era un gran personaje. Imagínense, había sido sastre y cuando viene la Guerra de Reforma dice, pues creo que me voy a la Guerra de Reforma. Y llegó a ser un gran general, gobernador de Querétaro, es muy conocido. Tan conocido y querido es en Querétaro que el periódico oficial
de Querétaro se llama La Sombra de Arteaga. Pues bueno, este general fue capturado por los franceses unos días después de esta idiota ley de Maximiliano Idiota. Y entonces los condenaron a muerte. El 21 de octubre de 1865, ahí en Uruapan, lo sacan de la celda cerca de las 7 de la mañana. Arteaga estaba muy conmovido, le había escrito a su madre para despedirse y tenía miedo, imagínense, obviamente es muy entendible, de que en un momento dado pudiera desmayarse o que flaqueara. Y entonces le dijo a su amigo Carlos Salazar, el general: oiga, general, pues tengo miedo, o sea, sabe que yo no me rajo en el combate ni nada, pero tengo miedo de enfrentar a la muerte. Y entonces Carlos Salazar le dijo: general, apóyese en mi brazo, les vamos a enseñar a los franceses cómo mueren los hombres. Y entonces caminaron al patíbulo y cerca de las 7 de la mañana de ese 21 de octubre de 1865, las balas francesas y de los traidores atravesaron los cuerpos de Arteaga y Salazar. Y así cayeron muertos nuestros republicanos, hoy los mártires de Uruapan. Para mí es uno de los episodios de gran epopeya de la época de la intervención francesa y por eso quería terminar contando esta historia, que es la de los generales Carlos Salazar, José María Arteaga y el resto de sus compañeros que murieron en Uruapan. Los mártires de Uruapan, acuérdense cuando vayan a esa región. Nos escuchamos la próxima semana. Soy Alejandro Rosas, porque jamás la historia se atrevió a tanto. Una producción de Dixo. Walmart Plus. It's Walmart Plus free delivery, which saves members time plus money. Yep. Plus an included Paramount Plus subscription to stream movies, shows, sports, and that can't miss documentary. Plus Burger King savings. That's right. Members get 25% off Burger King digital orders every day of the week. Walmart Plus. It's Walmart Plus. Become a member at walmartplus.com. $35 order minimum. Paramount Plus Essential plan only. Separate registration required. Valid at participating US BKs in the BK app or bk.com for members only. 25% off one time per calendar day. Terms apply. See Walmart Plus terms and conditions. ¿Qué se siente obtener el nuevo iPhone 16 Pro con AT&T Next Up Anytime? Es como la primera vez que te salió bien la salsa picante de mamá. Descubre cómo obtener el nuevo iPhone 16 Pro con Camera Control en AT&T y el último iPhone cada año con AT&T Next Up Anytime. La oferta de $0 puede no estar disponible en futuros iPhones. La función Next Up Anytime puede descontinuarse en cualquier momento. Sujeto a cambios. Aplican cargos, términos y restricciones. Visita att.com/iPhone para más detalles.